Hola amigos, ¿qué tal? Bienvenidos a otra aventura en mi canal de vídeos de YouTube, Electrónica Válvulas. En esta ocasión, ya veis, un equipo muy sencillo de la banda ciudadana de 27 megas. Y bueno, está aquí para, pues bueno, darle un repasillo. Aquí su propietario me ha dejado algunas anotaciones. Hace ruido al cerrar el squelch. Bueno, un poquito el potenciómetro hace un poquito de ruido, hay que limpiarlo. Se varía de frecuencia. De momento está estable, pero bueno, es afinar un poquito el oscilador de referencia. En fin, ya lo veremos luego. La aguja se queda pillada. Bueno, esto ya lo estoy viendo. El emitter, habrá que ver qué le ocurre, y no marca bien la señal, evidentemente fallo del emitter. Aquí he visto también que tiene lo que es el plástico, que hay que pegarlo al frontal. Es algo típico en estos equipos, cuando les da un poquito el sol se despega. Y luego, pues nada, le daremos un repasillo por dentro. Me dijo que le subiera la potencia. Yo no soy muy partidario de esto, ya sabéis, porque vamos a bajar la calidad de salida del equipo, va a empezar a desparramar. Y aparte de que esto es un juguete, fijaos el disipador que tiene detrás. O sea, esto está pensado para dar en portadora continua 8 vatios, no más. Aunque lleva 2, pero aún así. No es un equipo que tenga un chasis, no es un equipo que tenga una electrónica para sacar esas potencias, ¿eh? Me dice que bueno, pues que le suba la potencia lo máximo posible. En fin, bueno, ya sabéis que el cliente manda. Entonces, bueno, pues nada, lo haremos, ¿no? Ahí sin comprometer la fiabilidad del equipo. A ver lo que podemos hacer. Pero yo ya se lo he dicho que los milagros no existen. Si quiere potencia de verdad y que se note en el emitter del corresponsal, pues nada, un linealcito, por ejemplo un B150, ¿eh? Esto de transistores, un B150, un B153, y si queremos ya salir con una calidad, pues como mínimo un BV131. Es un amplificador de 80 vatios. Está bien, 180 vatios, 80 vatios en AM y unos 150, 140, 150 en banda lateral. Bueno, está bien, saldrías con una calidad ya más, una calidad de salida, porque lo excitas con 4 vatios, el equipo sale en sus especificaciones y luego pues le metes este amplificadorcito y se va a notar, ¿no? Y ya si quieres rizar un poquito el rizo, sin que se te suba mucho la inversión, pues puedes poner un BV135 de Zetaggi. Es un amplificador que va muy bien. Yo lo he tenido y la verdad es que el rendimiento es óptimo. Estamos hablando de, dicen 200 en AM, 400 en laterales. Bueno, esto no es así. La válvula en teoría debería de sacar 100, pero no lo da ni, vamos, ni de broma. Es una L509 o L519, y es una válvula que da unos 80-90 vatios cada una. Ponle que en banda lateral pues tengas 190 vatios, no, 160 vatios tendría, unos 160 vatios en AM, correcto, 160 vatios en AM y unos, bueno, 300 aproximadamente es en banda lateral. Y el 603, el BV603, ya es un amplificador un poquito más serio. Pero son tres válvulas. Pero una de ellas trabaja como driver. Es otra configuración. La potencia viene a ser la misma que la de un 135. En fin, bueno. Voy a ponerme con este aparatito.
y os voy enseñando los pequeños detalles. Bueno, pues ya tengo el aparato abierto, como podéis ver. Y bueno, hay algunas cositas, algunos pequeños detalles, podríamos decir. Esto está suelto. Esto también. Frecuencímetro, bueno, así y así. De todas maneras lo tengo que sacar. Aquí veo que, bueno, pues ya han hecho, podemos decir, la trampa, ¿eh?, para poner la potencia regulable. En fin, las típicas modificaciones que se hacen a estos aparatos. Pero bueno, no veo nada, así a simple vista, no veo nada fuera de lo normal. Lo típico que se suelen trastear en estos equipos. Muy bien, pues nada, voy a quitar el frontal, voy a reparar esta parte, voy a mirar qué le pasa al Smitter y os voy contando. Pero estos equipos, ya sabéis, son sota, caballo, rey. Aquí no hay mucho, ¿eh?, comparándolo con una decamétrica. Esto, en realidad, comparándolo con una decamétrica, es un juguete, ¿eh? Muy bien, amigos, pues nada, voy a ello. Bueno, amigos, pues aquí tengo ya el Smitter nuevo, como podéis ver. Fijaos la soltura que tiene y fijaos el otro, el viejo. Sí, también la tiene, pero se queda a veces cogido. No sé qué es lo que le ocurrirá, pero bueno, yo lo voy a cambiar. Se podría abrir, limpiar, pero no quiero correr riesgo de que falle. Lo mejor es ponerlo nuevo. Aquí lo veis, nuevecito, a estrenar. Bien. Nada, voy a colocarlo, ya he quitado los cables. Vamos a colocarlo, a limpiarlo todo, a pegar los acrílicos del frontal, limpiar potenciómetros, hacer algún ajuste en el equipo si es necesario. Y bueno, pues aquí no hay mucho más. Así es que nada, amigos, poquito a poco vamos progresando en este aparatito. Bien, pues bueno, ya como podéis ver, ya he montado el Smitter. Ahí está. No hay holguras. Todo perfecto, adaptado. Y bueno, vamos a, como ahora vamos a hacer los ajustes del equipo, antes, por supuesto, vamos a limpiar todo. Voy a colocar todos los mandos. Vamos a limpiarlo todo, dejarlo todo perfecto. Ya he pegado también los acrílicos, estaban sueltos. Pero fijaos, yo estoy inyectando una señal de 50 microvoltios en la frecuencia de 27.205, como veis donde estoy. Luego también vamos a dejar esto fino. Pero fijaos, para 50 microvoltios, pues tengo una señal de 5. No sé si es, seguramente por el cambio de Smitter, aunque es el original, pero bueno, ya sabéis que la precisión de estos instrumentos es mínima, más que nada de referencia. Pero bueno, vamos a intentar dejarlo en el sitio, si es posible. Yo creo que sí. Todo depende de cómo esté el potenciómetro, porque bueno, pues volvemos a lo mismo. Como se suelen tocar bastante, pues a ver si, yo creo que sí. Muy bien, pues nada, vamos avanzando poquito a poco. Bueno, fijaos el estado de la placa. La verdad es que esta parte está bastante bien, pero fijaos, es lo que yo siempre os comento. En la parte que, cuando un equipo ha sido tocado de potencia, bueno, aquí ya lo vemos. Se ve que han cambiado algún transistor, porque se ha ido, en fin. ¿Por qué se ha ido? Pues muy sencillo. Se ha ido por abusar de ellos, ni más ni menos. Entonces, pues nada. Pero bueno, eso ya es a libre elección de cada uno. Si quieres salir con potencia y que se note en el Smitter de la otra persona, un amplificador y saldrá fuerte y con calidad, sin desparramar, sin modulación saturada. No tiene sentido, ya sabéis. Bueno, lo dicho, amigos, voy a ponerme con la limpieza de los diferentes potenciómetros y mandos del equipo y ya empezaríamos con el retoque de alineado. Con el manual de servicio de esta placa. Esta placa es una Ranger.
En concreto esta es... No sé, debe de ponerlo. Aquí está, aquí la tenemos. Es una Ranger EPT 3614B. Es de las últimas. Bueno, no. Porque las últimas, para abrirla de frecuencias, creo que había que mover un jumper. Esta creo que aún no tiene ese dispositivo. Es un poquito anterior. En fin, pues nada. Poquito a poco. Bueno, pues ya tengo el equipo aquí preparado para hacer el ajuste de frecuencia. Vemos que el clarificador está en el centro, posición central. Este también, más o menos, ahí está. Y bueno, vamos a hacer los diferentes ajustes. Bien, voy a hacer una pausa, voy a prepararlo todo y vemos el proceso. Bueno, pues ya tengo el equipo terminado, ya con el acrílico reparado, todo perfecto, Smither nuevo, todo chapó. Limpieza de todos los botones, reajustes a nivel electrónico, ganancia de frecuencia intermedia, sensibilidad, todo al máximo exponente. Estamos de acuerdo de que no es un equipo con un rendimiento de una decamétrica, eso lo tenemos todos claro. Pero bueno, todo lo que se le pueda sacar, pues perfecto. Las diferencias, sí que he notado una diferencia notable desde que llegó hasta ahora. El equipo cuando llegó pues no tenía más de menos 118, menos 120 dBm. Estaba un poquito sordete. Pero bueno, recibía. La verdad es que recibía bastante bien, aún así. Bueno, aquí le estoy inyectando una señal de menos 73 dBm. Ahí está, 27.205, 27.205, la frecuencia donde he hecho el ajuste, que es donde se recomienda en el manual de servicio. Porque claro, aquí ocurre una cosa. Esto ya sabéis, el circuito es muy sencillo, muy escueto, no tiene mucha tecnología, digamos, ¿no? Y encima es una tecnología un poquito antigua. Entonces, ¿qué ocurre? Si yo me llevo el máximo rendimiento, por ejemplo, a 80 bajos, en 80 bajos vamos a tener la cresta. Pero luego nos vamos a ir arriba, cuando lleguemos a medio el rendimiento ya es bajo, y ya si nos vamos a altos, pues ¿para qué hablar? Sin embargo, si lo hacemos en medios, tenemos medio la cresta. Si nos vamos hacia frecuencias inferiores, vamos a tener un rendimiento más o menos bueno. Y si nos vamos en altos, pues igual. Tenemos como una V invertida. Entonces, es la mejor manera de tener estos equipos. Bien, pues primero vamos a ir con el receptor. Ahí está, el audio bastante bueno. La verdad es que está bastante bien. Voy a empezar a bajarle sensibilidad, o sea, inyección de señal. Y a ver cómo responde, a ver qué sensibilidad tiene. Fijaos el Smither, la sensibilidad que tiene al movimiento. Está bastante bien. Bueno, voy a seguir bajando. Unos 110 dBm. Sigue sonando. No sé si lo escucharéis. Ahí ya es casi incapaz de modular. Menos 125 dBm. No sé si lo escucharéis. Aquí os lo enseño en el monitor de servicio. Menos 125 dBm. La verdad es que hay un antes y un después, lógicamente. Aparte que bueno, el equipo también pues estaba bastante tocado, como es habitual en estos equipos. Así es que el receptor lo vamos a dar por bueno. Bien, ahora vamos a hacer una prueba en bajos. Fijaos cómo cae el rendimiento. 26.755. Vamos a insertar la frecuencia.
26.755 kilohercios. Vamos a ver. Ahí lo podéis oír. Baja un poquito el rendimiento. No sé si lo escucharéis. Bueno, está en menos 123,1 dBm. Claro, es normal. El rendimiento es que tiene que caer. O sea, aquí los milagros ya sabéis que no existen. 26.305. 26.305 kilohercios. Bueno, aquí tenemos menos 120 dBm y ya en 120 bajos, 25.855, ya va a bajar mucho. Correcto. Fijaos lo que baja aquí, una barbaridad. Menos 109 dBm. Claro, es normal, nos estamos alejando de la frecuencia de trabajo. 40 altos, 27.655. Fijaos que le estoy inyectando menos 109 dBm que en 120 metros, perdón, en 120 bajos, madre mía cómo estoy ya. Vamos a empezar a bajar señal. Bueno, aquí hay una pequeña pérdida, 40 altos, menos 124 dBm. Bueno, no está mal, la verdad, está bien. Y 80 altos, que es la banda prohibida, estamos en 28 megas. Aquí ya es para... es una banda de licencia, de radio aficionado. Bien, pues nos vamos a 28.105. A ver... bueno, se escucha un poquito. Bueno, podemos decir que está en menos 122 dBm. Bien, perfecto. Parece que le sienta mejor las bandas altas que las bajas. Eso puede ser porque el diseño original son equipos en realidad de 10 metros transformados para 27, pero aquí no debéis de salir. Si no tenéis licencia, no salgáis por encima de los 28 MHz. Aparte, es el rango de telegrafía. Entonces, bueno, puede ser que os digan alguna cosita si no tenéis licencia y saléis en estas bandas. Muy bien, pues nada, vamos a ver el... vamos a ver el transmisor, a ver cómo se defiende. Bueno, nos vamos a medios. Tengo aquí mi vatímetro. Máxima potencia. Bueno, fijaos en un detalle. Está en la escala de 20 vatios, ¿eh? Entonces son 14, 15, a ver, voy a modular. Hola, hola. Bueno, se pasa de 20 vatios. Se nos vamos. A ver, esto se dobla. Hola, hola, 1, 2. Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, 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 1, 2, 3, 4. Hola, hola, hola.
Hola, 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 hola. Bien, unos 25 vatios. Unos 25 vatios a petición de su propietario. Yo no lo recomiendo, pero bueno, ya el que manda es el propietario del equipo, así es que eso es lo que hay. Yo ya se lo dije, pero bueno. Bien, estamos en altos, nos vamos a banda lateral. Ahí está, perfecto. Hola, 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 1, 2, 3, 4. Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Hola, CQ, CQ. Hola, probando. Buenas tardes. Probando Superstar, Super Diopix 2000. En la banda de 40 altos. La banda de 40 altos. Perfecto. Bien. Vamos a ponerlo. A ver si lo podemos ver. Pero claro, este medidor es que tiene muchísima inercia, la aguja. Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Hola, 1, 2, 3, 4. ¿Veis? No llega a levantar. Pero bueno, está dando sus 20, 25 vatios. La verdad es que está bastante, bastante bien. Vamos a ver en altos. AM. Bueno, aquí cae bastante la potencia. Hola, hola, 1, 2. Hola, hola, hola. Hola, hola. Aquí. Hola, hola. 8 vatios. Banda lateral. Bueno, yo ahora estoy, es decir, que estoy con carga ficticia para no molestar a nadie. Esa es otra de las cosas que debemos de hacer. Si vamos a hacer pruebas con los equipos, no lo hagáis saliendo al aire. Una carga ficticia y podéis hacer todas las pruebas que queráis, que como mucho os van a escuchar a 15 metros, como mucho. Bien, pues estoy en banda lateral. Hola, 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 1, 2. Vamos a poner el artilugio este. Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, hola. Hola, hola, 1, 2. Bien, unos 15, 20 vatios, como habéis podido ver. Bien, perfecto. Es óptimo. Nos vamos a medios. Hola, hola, 1, 2. Bueno, en medios tira. Es que es donde más tira este aparato, ¿eh? Hola, 1, 2, 3, 4. Hola, 1, 2. Estoy en banda lateral. Sí, hola, hola, 1, 2. 25 vatios en banda lateral. Y en AM. Hola, hola, hola. Igual, 25 vatios. Perfecto. Vamos abajo. Hola, hola, 1, 2. 22 vatios. Y en banda lateral. Hola, hola, 1, 2, 3, 4. Hola, 1, 2, 3, 4. También, por el estilo. 80 bajos. Banda lateral. Hola, hola, 1, 2. Hola, 1, 2. Perfecto. Y en AM, pues por el estilo. Ahí está. Hola. Bueno, cae un poquito, sobre los 15 vatios, más o menos. Vamos a dejar que la aguja caiga. Sí, ahí lo tenéis. Hola, hola, luego ya modulamos y sube. Bien. Y ya nos vamos abajo. Vamos a ver. Hola, hola, 20 vatios, más o menos. Banda lateral. Hola, hola, 1, 2, hola. Unos 20 vatios. Así es que como veis, pues la verdad es que ha quedado bastante, bastante bien el aparatito. Muy bien, pues nada, amigos. Espero que os haya gustado. Es un vídeo cortito. Estos equipos no tienen mucho más para tocar. Espero que os haya gustado, que hayáis disfrutado de esta mini reparación de un equipo de CB, de banda ciudadana. Un saludo a todos. Disfrutad de vuestras instalaciones, de vuestras radios. Darle a like si os ha gustado, a la campanita, para que os diga cuando
subo algún vídeo. Y por supuesto, suscribirse. Un saludo, amigos, y hasta la próxima.